El fin del mundo por agua y el fin del mundo por fuego. Hace más o menos 4.000 años atrás, nuestro planeta estuvo inmergido debajo de las aguas saladas del mar. Tenemos pruebas arqueológicas y geológicas y paleontológicas de que los desiertos de ahora en otras épocas fueron fondos marinos. La ciencia dice que hubo un periodo de... que podría llamarse científicamente un proceso alóctone, que terminó con el asentamiento de las yacidas estratigráficas. Son términos geológicos, quizás ustedes no están acostumbrados a ellos, pero les voy a ir dando la explicación pertinente. Por eso quiero la máxima atención. Se han hecho varias preguntas con respecto a si hubo o no hubo un diluvio universal. La gente se ha preguntado, especialmente los científicos, ¿cómo es que podía la Tierra ser cubierta con agua por el hecho de que llovió 40 días y 40 noches? Siendo que los expertos en hidrología dicen que aunque lloviese 40 días y 40 noches, solo habría en la atmósfera de la Tierra apenas la suficiente agua como para cubrir la Tierra con 5 centímetros. No serviría ni para hacer flotar un bote. Entonces, ¿cómo? Porque llovió 40 días y 40 noches, todo el mundo se cubrió con agua. ¿Cómo podrían haber sido cubiertos todos los montes de la Tierra porque llovió 40 días y 40 noches, siendo que aunque los mares se esvaciasen sobre la Tierra y se descongelasen las calotas polares, el nivel del mar aumentaría 3.000 metros? O mejor, digamos, la Tierra quedaría cubierta con 3.000 metros de agua. Pero señores, dicen, hay montes que tienen 7.000. Entonces, ¿cómo es que todo quedó cubierto con agua? ¿Cómo es que no quedaron asfixiados por falta de oxígeno en un barco con una puerta y una ventana? Un barco de 150 metros de largo y 25 de ancho y 15 de alto. ¿Cómo es que Noé pudo traer el canguro de Australia para el arca? Porque, caballeros, los animales no fueron hechos en el Medio Oriente. No. La Biblia dice, produzca la tierra en sus diferentes lugares los animales. Así que hay animales que son propios de América y animales que son propios de Europa. El león melenudo es africano. Nunca hubo un león melenudo acá en América. ¿Cómo fueron a parar todos en el arca? Es porque antiguamente existía solamente un mar y un continente. Nada más. Estas preguntas formidables se las voy a responder ahora con calma y en orden. Pero primeramente quiero decirles que la ciencia dice que todas las yacidas estratigráficas del planeta obedecen a un orden vertical y que la historia geológica de la vida en nuestro planeta obedece a 4 grandes periodos, que son el arqueozoico, el paleozoico, el mesozoico y el genozoico. El preterozoico o arqueozoico se caracteriza por rocas vírgenes que no tienen ninguna señal de vida. El paleozoico, formas simples de vida. El mesozoico, formas más complejas. Pero el genozoico, en la era cuaternaria, aparece el animal y después el hombre. Estas yacidas estratigráficas están en orden vertical. Por la lógica, el arqueozoico o preterozoico abajo y el genozoico arriba, pero ahora han encontrado un desorden estratigráfico. Cosas que pertenecen al genozoico debajo del paleozoico y viceversa. Animales americanos mezclados o misturados con animales europeos y africanos. Animales acuáticos con animales terrestres.
¿Cómo es que puede acontecer esto?, se preguntan. Se han encontrado verdaderas montañas de peces petrificados, caballos petrificados, lagartos petrificados. El lago Titicaca, aquí mismo, a más de 4.000 metros de altura, este lago es un poco de agua que quedó en una época geológica cuando las aguas estaban arriba y bajaron. Es un testimonio de la inundación que sufrió este planeta. Los científicos están perplejos, o han quedado perplejos cuando han descubierto estos desórdenes estratigráficos. Y se rascan la cabeza y dan una explicación poco convincente, o quizás muy convincente. Ellos dicen que se debe a un proceso alóctone, o sea, a un proceso de erosión y no de acumulación. Y que esta erosión fue causada por la caída quizás de meteoros, los cuales serían los responsables de la eliminación de los dinosaurios. Y al mismo tiempo de la formación intercontinental que tenemos actualmente, porque en el tiempo pasado solo existía un mar y un continente llamado Gondwanalandia, Australandia o Pangea. Pero una eminencia en isostática, en geodética, uno de los más grandes geólogos norteamericanos, dijo: para que esta explicación del proceso alóctone tenga algún valor desde un punto de vista de la ingeniería geológica, tendríamos que aceptar que solo esta erosión fue provocada por una inundación tan poderosa como lo que la Biblia relata en Génesis capítulo 7, diciendo que hubo un diluvio que cubrió todo nuestro planeta. ¿Pero cómo? ¿Cómo, si la ciencia dice que aunque lloviera 40 días y 40 noches y aunque los mares cubriesen la tierra solo quedaría cubierta con 3.000 metros de agua y hay montes que tienen 7.000? Caballeros, sepan que la cordillera de los Andes es una cordillera moderna, que no es una cordillera antigua, que son montes modernos, y el propio planeta Tierra es un planeta moderno. Porque se ha comprobado que el desgaste del campo magnético de nuestro planeta, sin el cual no puede haber ningún tipo de vida, es de 6 sextillones de amperos metros cúbicos cada 130 años. Y esta pila, por si acaso, no tiene recargador. En una retrospectiva hecha en esta clase de medición, la ciencia ha concluido que este planeta no puede tener más de 14.000 años. Exactamente lo que la Biblia dice. 6 días de creación y uno de descanso, y 6 días de historia y el milenio que viene. Y le damos un aplauso a la Biblia porque ella es científica. ¡Aleluya! Pero hay todavía una cuestión que no la hemos solucionado: el problema del agua que cubrió todos los montes. Caballeros, se ha comprobado geológicamente que no había montes de 7.000 metros de altura antes del diluvio, eran de 2.500 metros nada más, porque ya lo dijimos que las montañas modernas, las montañas actuales, la cordillera de los Andes, los Himalayas, el Kilimanjaro, el Daulagiri, son todos montes modernos, porque se han encontrado cones conglomerados arriba del Everest, del Ararat, que son formaciones salínicas por la acción del carbonato de calcio, aguas en movimiento y explosión volcánica. Este es el principio de fosilización. Entonces la ciencia llega a la conclusión, la ciencia creacionista, de que estas montañas son modernas, son nuevas. Y lo más maravilloso es que la Biblia dice, ¿saben lo que dice la Biblia, caballeros? Que los montes se elevaron, eran bajos, y vino entonces, quizás con la caída de meteoros, o quizás con el pasaje del propio cometa Halley, que pasa periódicamente cerca de nosotros cada 170 años, una cosa así. Hubo una reacción volcánica en cadena que partió nuestro planeta en los continentes actuales, y los volcanes entraron en acción y se levantó la cordillera de los Andes y los Himalayas y los Alpes,
La Biblia lo dice en el Salmo 104, verso 8. Se elevaron los montes. Léase verso 6 primero para que sepan que se trata del diluvio. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Repita eso. Sobre los montes estaban las aguas. ¿Dónde estaban las aguas? Sobre los montes. Eso lo dice la Biblia. Pero después los montes se levantaron. Verso 8. Subieron los montes. Descendieron los valles. Repítalo. Subieron los montes. Repítalo. Subieron los montes. Hubo una elevación de las montañas. ¿Merece un aplauso la palabra de Dios o no lo merece? Ah, ¿te das cuenta? Qué fantástico. Y si te queda alguna duda de que el diluvio fue universal, te voy a mostrar todavía cómo este planeta pudo haber quedado cubierto con agua. La Tierra estaba cubierta con agua al principio, y Dios separó las aguas. Y dijo Dios, hay una expansión en medio de las aguas. Génesis 1, versos 6, 7 y 8. Haya una expansión en medio de las aguas. Entonces Dios al principio dejó la mitad de agua abajo y la otra mitad de agua en el espacio en la forma de oxígeno y de hidrógeno disociados, formando un dosel o un anillo acuático que protegía la Tierra de los rayos alfa, gamma y ultravioleta que proceden del Sol, produciendo un sistema climático tan excelente que las personas podían vivir 500 y 800 años, porque esta camada o capa gaseosa inmunizaba, aislaba las moléculas del cuerpo humano, las cuales en conexión con las moléculas de la capa de ozono se intoxican y producen el fenómeno de envejecimiento y empequeñecimiento. Porque sepan que el ozono, caballeros, es una arma de dos filos. Nos defiende de los rayos alfa y ultravioleta, pero al mismo tiempo nos causa daño. Pero como en aquel tiempo estaba aquel gas de agua, las personas eran defendidas de ese problema que nosotros ahora tenemos que enfrentar. El sistema era tan bueno que las personas solo podían vivir comiendo verduras. Léase Génesis 1, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Eso era lo que se comía. Y los propios animales solo vivían comiendo pasto, eran todos vegetarianos. Léate el verso 30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Pero después que cayó aquel gas, aquella agua, entonces hubo que necesitar más proteínas, y ahí Dios exigió que se coma carne. Capítulo 9, versos 1 al 3. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. ¿Se da cuenta que ahora ordena comer cosas vivas, carne, y antes eran solo semillas y frutas y verduras? Cuando aquella agua se fusionó, quizás por la cola llena de gases letales del Halley, esa agua se precipitó en forma de trombadas, como se llama en portugués, verdaderos ríos de agua caían. Se rompieron las fuentes del grande abismo. Porque el agua es un barco que navega, la tierra es un barco que navega en tres cuartas partes de agua. En aquel tiempo estaba mitad de agua y mitad tierra. Lea Génesis 1.9 y confírmelo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. En un lugar, era un solo océano. ¿Y qué más? Y descúbrase lo seco. Un solo continente, Australandia, Gondwanalandia o Eurasia. Ah, caballeros, la tierra se partió después de la Torre de Babel, en los días de Peleg, Génesis 10.25. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg,
porque en sus días fue repartida la tierra. Repartida en los continentes actuales. El verbo palaj viene del hebreo palaj, pelej, que quiere decir partir por quebradas. Es el mismo verbo que está en el Salmo 60, verso 2. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. ¿Qué tal? Y este Eber nació después que de la Torre de Babel. El Eber y su hijo Peleg. Génesis 11:8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Ahí llegaron acá a Bolivia. Llegaron a Chile. Los aborígenes no son indios. O digamos, no son descendientes de los monos. No, que el hombre viene del mono es una estupidez. Los monos quedaron furiosos cuando escucharon esa teoría. No les gustó nada. Ellos se apartaron de la civilización asiática, ¿no? Y quedaron aislados porque después la tierra se partió en los días de Peleg. Después que estaban esparcidos, se los muestro con la Biblia, versos 16 y 17. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Heber. Y en los días de Peleg la tierra se partió. El 10:25, la Biblia no tiene orden cronológico, eso es para darnos trabajo a los predicadores. Y a Eber nacieron dos hasta hijos. Hasta allí solamente. Muy bien. ¿Cómo es que se explica que hay mamut y rinocerontes congelados en la Siberia y en la Alaska? Estos animales precisan toneladas de alimento por mes. No en tanto están en lugares donde hay 6 meses que no hay que comer. Y en uno de estos animales se encontró ranúnculo. El ranúnculo es un capín, un pasto que solo crece con 5 grados positivos. Y están a 50 grados bajo cero. Y la carne de estos animales está intacta. La ciencia dice que para congelar media vaca se precisan 40 grados bajo cero para que no se cristalice la carne. La carne de estos animales no está cristalizada, está sanita. Actualmente se puede comer todavía. ¿Qué pasó? Entonces la ciencia dice, hubo un resfriamiento repentino de nuestro planeta por causas desconocidas, quizás la caída de meteoros que eliminaron los dinosaurios, porque donde están los meteoros hay mucho iridio y el iridio no se tiene mucho en la Tierra, parece que viene del espacio exterior. Todo el clima era tropical, pero con este cambio y con estas explosiones volcánicas se levantó una frente fría que hizo el efecto biombo y hubo entonces un invierno volcánico y hubo un principio glaciario que eliminó los dinosaurios. Eso es fantástico. Ahora, ¿por qué Dios mandó este castigo? Dios lo mandó por causa de la maldad de las personas. El mundo ya terminó por agua, pero ahora va a terminar por fuego. Por fuego. Segunda de Pedro 3, versículos 6 y 7. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Te das cuenta la cronología perfecta de los asuntos? Salimos del agua para el fuego. El mundo de entonces pereció anegado por las aguas del diluvio, pero ahora la cosa será por fuego. Primero fue por agua para apagar el fuego de las pasiones y ahora será por fuego para calentar a los tibios que se queden. Este planeta será totalmente fundido. Se van a fundir las carreteras y las fábricas y todos los adelantos modernos se fundirán. Habacuc 2:13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Repítalo. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Todo está siendo preparado por el fuego. Todo se quemará, segunda de Pedro 3:10. Cualquiera.
Pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué tal? Continúe leyendo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para el día del Señor. Continúe. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Escuchaste eso? ¿No te dice nada eso? Se va a fundir todo. Se va a carbonizar todo. Solo van a escapar las personas que tengan un refugio antiatómico semejante al de Saddam Hussein. Pero ese refugio, caballero, cuesta unos 200 a 500 millones de dólares. Así que si usted no tiene esos 500 millones de dólares, se les recomienda que ustedes hagan un agujero grande, un hoyo grande en el quintal de la casa. Y arriba lo tapen con madera y tierra porque la radioactividad no baja. Y tienen que descender allí con unas radiopilas y bastante provisión de alimentos. Y la radio es para que se sepa cuándo salgan, porque el problema no va a ser entrar al hoyo, sino salir del hoyo. A lo primero que van a dar fuera a los más viejitos, para preservar la humanidad. Le dijeron a un predicador: ¿y usted ya tiene un refugio contra las bombas atómicas? Tengo, dijo. ¿Y su refugio es de acero? No, es mucho mejor. Mi refugio es de plumas. Yo estaré debajo de las alas del Altísimo. Aplaude con ánimo, con ganas. Eso es fantástico, porque antes que esto acontezca, la iglesia ya está arriba con Jesús. Esta será una guerra terrible, caballeros. 200 millones de soldados van a participar en esta guerra. Apocalipsis 9:16. Vamos leyendo. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Qué tal? Vendrá un caballo rojo y desatará la guerra sobre la tierra. Capítulo 6, versículos 4 y 5. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Esto lo voy a explicar un poco más cuando hable sobre la muerte, porque la muerte va a tener potestad para matar con espada y con las fieras de la tierra. El gran avivamiento de la muerte será parte del tema que tendremos. Ahora volvemos al asunto del diluvio. Mateo 24, versículos 3. Lea. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué tal? Escucha la respuesta de Jesús. Le dijo que habrían guerras. Continúe. Respondiendo Jesús les dijo: lea verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y ahí dijo que sería como en el diluvio. Verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Escuchaste? Como en los días de Noé. Ahora vamos a ver lo que pasó en los días de Noé. Y si las mismas cosas que pasaron en los días de Noé están pasando ahora, eso quiere decir que el fin está cerca. Usted, Génesis 4, versículo 22, Génesis 4, versículo 17, Génesis 6, versículo 1, Génesis 6, versículo 5, Génesis 6, versículo 8. ¿Qué cosas pasaron antes del diluvio? Vamos a examinarlo enseguida. Antes del diluvio hubo una explosión, 5 explosiones. Una explosión edilicia. Se construyó la primera ciudad, Enoch City. Y Caín, el primer criminal, el segundo criminal, porque el diablo es homicida del principio, fue
fundó esa ciudad. Por eso que las ciudades ahora son tan violentas. Dios no quiso que el hombre fundase ciudades. Dios dijo, multiplicaos y llenad la tierra, que creía que todos fuésemos agricultores. ¿Qué tal? Entonces vamos, Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Enoc City. Estas grandes ciudades ahora modernas son una señal de que nuestro Señor pronto se lleva a la iglesia para el cielo. ¿No es maravilloso? Antes del diluvio hubo una explosión tecnológica. La ciencia avanzó. Génesis 4:22, Daniel capítulo 12 verso 4. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la ¿Qué tal? Dejaron la piedra y entran ahora a la tecnología moderna. Un avance científico. Es esto lo que estamos experimentando ahora. En estos últimos años, la ciencia ha hecho una explosión fantástica, casi que inacreditable. Y las profecías señalan que eso acontecería en el final de los tiempos en Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará en el final de los días. Señoras y señores, el aumento de la ciencia es increíble. Antes se necesitaba cruzar los mares en meses y años, pero ahora se hace en cuestión de horas. El hombre ha caminado por el espacio. El hombre ha visto la cara oculta de la luna. La IBM está hablando de computers capaces de computar nanosegundos y 5 segundos, billones de transacciones por segundo. El hombre llegó a la luna. El hombre está haciendo prodigios y milagros genéticos. Se están haciendo perros, mitad perro y mitad oveja, un perro que ladra y da leche y lana. Pero todo este avance de la tecnología es una señal de que Cristo viene pronto a la tierra. De eso le estaré hablando también cuando hablemos de las 13 señales. Antes del diluvio hubo una explosión demográfica. Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Génesis 6:1 e Isaías 4:1. Vamos ahora entonces a leer de nuevo Génesis 6:1, una explosión demográfica. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Hasta allí. Una explosión demográfica. Mucha gente nacía. Ahora estamos en una de las peores explosiones demográficas. Hasta este tiempo la fertilidad era la clave de la sobrevivencia de la raza humana. Pero ahora la fertilidad está poniendo en peligro la sobrevivencia humana. Qué increíble, ¿no? Por eso que se piensa que venga una ola de vasectomía para que queden esterilizados los varones y para que haya gente solamente programada a fin de que este planeta no perezca de hambre. Están naciendo 4 personas cada tic-tac del reloj. 4, 4, 4, 4 y mueren 3, 3, 3, 3. Nacen 250.000 personas por día. Para el año 2010 habrá unos 9 a 10 mil millones de personas. ¿De dónde se va a sacar alimento para esa plaga humana? Van a matar a todos los viejos. Mayores de 60 años. Cuando yo tenía 40 decía los viejos de 50. Ahora que tengo 50 los corrí 10 años por atrás. No sabía que me estaba protegiendo. Mi esposa me llamó la atención. Ahí me di cuenta.
Van a prohibir casarse, dice la Biblia. Y van a esterilizar los varones para que no puedan tener hijos o engendrar hijos. Así que los que no se han casado, cásense cuanto más luego mejor. Se van a hacer alimentos atómicos. ¿Pero quién de ustedes se comería un pollo atómico? En Chile hay fábricas de paté de lombriz. Pero dicen que de la lombriz roja de California es mucho más bueno el paté que de la blanca chilena. ¿De cuál de los dos prefiere usted? Caballeros, antes del diluvio nacían muchas mujeres y pocos hombres. Génesis 6, 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Y les nacieron hijas, tenían que nacer hijos también. Nombra hijas. ¿Saben que según la profecía para el futuro habrá 7 mujeres por cada hombre? 7 mujeres le dirán a un hombre, por favor, cásate con nosotras 7. Prometemos no ser celosas. Cada uno de nosotros ganará su comida y su ropa. Solamente queremos ser su esposa para no quedar solteronas. ¡Qué cosa más terrible! Lea. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Imagínense qué cosa espantosa. Tener 7 suegras. Es el colmo. Pero caballeros, que quede bien claro que eso es la gran tribulación. Un aplauso para Jesús, aleluya. Muy bien. Terminó la introducción. Ahora comenzamos el mensaje. La Biblia dice que hubo una explosión de iniquidad. La maldad del hombre aumentó, una explosión de malignidad. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Te das cuenta que el tema que tuvimos antes era de otro tipo, pero con su belleza especial, y que la escatología es bella en otro sentido? La Biblia es bella en todos sus aspectos. Ahora escucha. La maldad se aumentó, fue una de las señales. Los padres violaban a sus hijas, tenían relación sexual con los demonios, los ángeles caídos, los nefilins, los hijos de Dios, porque hijos de Dios eran solamente Adán y Eva y los ángeles. No, porque en ese tiempo no había hijos de Dios en el sentido nuestro. Ahora los que le reciben a Cristo son hijos. Las personas por naturaleza son criaturas de Dios, no hijos. La mujer comenzó desnuda y va a terminar desnuda. Jesucristo dijo que sería como en los días de Sodoma y Gomorra. En los días de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot estaban novias y estaban vírgenes. Quiere decir que ahora estamos peor que en Sodoma y Gomorra. Muéstrame dónde hay una novia virgen. ¿Eh? Caballeros, yo creo que algo grande va a suceder en este planeta. No solamente porque hay 100.000 bombas atómicas almacenadas. No solamente porque la Tierra comenzó a enfriarse en 1940, como les voy a mostrar que dijo Gordon Cooper cuando él vio 2 discos voladores en su carrera espacial cuando habla de los ovnis. No solamente porque el mayor de los terremotos se aproxima, como dicen los geólogos. Yo creo que algo grande va a acontecer por la homosexualidad. ¿Saben que hay más de 500 millones de homosexuales declarados en el mundo y otros 500 camuflados? Caballeros, Cristo no ha venido porque no hemos predicado el Evangelio. No, ese es un error muy grande. Cristo no ha venido porque la gente todavía no está demasiado distante del Evangelio. Porque la humanidad todavía no está demasiado corrompida.
Cuando ya colmen la iniquidad, entonces él actúa. Ya colmen la medida. Así que no piensen que el mundo se va a convertir. Nunca, se van a alejar. Jesucristo lo dijo, pero la gente no entiende. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Te das cuenta que la fe va a ser muy escasa? Pero había un hombre que creía en Dios. Había un hombre diferente. Cuando Dios dio toda la maldad, dijo, voy a destruir a este mundo. Pero había un hombre diferente. Un hombre de fe, un hombre especial. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Otra vez. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Toda la iglesia, dígalo en voz alta. Pero Noé halló gracia ante los ojos. Nadie oraba, Noé oraba. No se dejó contagiar. Usted sea una unidad. Aunque el mundo entero diga lo contrario, usted diga lo que cree y lo que sabe de Dios. Porque el infierno no es bueno porque hay mucha gente allí. Y el Ganges no es bueno porque mucha gente se baña en él. No siempre la mayoría tiene la razón. Y Dios habló con Noé. Dios no podía castigar a ese hombre. Mil veces no. No. Si yo voy caminando y siento que una hormiga me dice don Darío, no me mate. Me agacharía yo o le daría una patada y le diría, calla. No, yo lo tomaría en la mano y le diría, hormiguita, quédese tranquila. Usted halló gracia delante de mis ojos. Así Dios iba a destruir el mundo. Pero escuchó que una hormiguita estaba orando y esa hormiga se llamaba Noé. Dios puede estar fabricando galaxias, universos, pero si el teléfono de la oración suena y un pecador clama, Dios le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Noé halló gracia. Dios habló con Noé y le dijo, mi siervo, tú te vas a construir un barco de 150 metros de largo, 25 de ancho, 15 de alto, de 3 pisos, una ventana y una puerta. Una ventana y una puerta. ¿Cómo me gustaría tener tiempo para entrar en todos estos detalles? El arca tenía una capacidad volumétrica de 100.000 metros cúbicos, podía contener unos 300 vagones de ferrocarril, podía contener 125.000 ovejas y todos los animales de macho para hembra son nada más que 35.000 clases. Póngale todavía los inmundos, ¿eh? O los, digamos, los limpios que tenían que ser más para los sacrificios. Póngale hasta unos 60.000, pero el arca podía contener 125.000. La ventana era grandísima, era un tesoar. Hay tres clases de janelas de ventanas en el hebraico. Shayon, Arubash y tesoar. Shayon, abrir una ventana, Arubash, ventana del cielo y tesoar, iluminar. Cuando Dios manda a Noé que haga una ventana, no le dice hazte un chayón ni un arubas, hazte un tesoar. Entonces él colocó una ventana que iba en roda de toda la parte de arriba del arca, solo cortada por las vigas madres que sostenían el techo. Así que era un ventanonzón grandotón. ¿Me entiende? Y Noé no cazó tanto animal, los animales vinieron solitos a Noé, Dios se los trajo. Los animales perciben primero el peligro que el hombre. Sí, muchas veces los animales se comportan mejor. Yo nunca vi una burra fumando. Había un caballero de mi lado fumando, medio bébado, medio borracho. Yo le digo, ¿no tiene vergüenza de estar fumando aquí delante de estos dos jóvenes? No, dice, porque yo fumo lo que es mío, no le hago mal a nadie. ¿Cómo que no le hace mal a nadie? Me hace mal a mí, a estos jóvenes, con su mal ejemplo y con el mal cheiro.
Usted se mala a usted mismo, a sus pulmones. Usted no sabe que si una persona fuma de los 16 años a los 60 años dos paquetes de cigarro por día, esa persona se fuma un millón de cigarros, un cigarro de 100 kilómetros de largo, un cigarro que o lanza 7 kilos de alquitrán cancerígeno en el espacio, y con solamente 20 gramos de este alquitrán se mata un conejo de cáncer al pulmón. Aparte de eso, se fuma dos meses de vacaciones pagadas por año y una casa nueva y un carro nuevo en 60 años. Fuera de eso, se fuma 5 minutos de vida por cada cigarro. Mire, le dije yo, si usted le da un balde de vino y un balde de leche a un burro, ¿qué escoge el burro? Se rascó la cabeza y dice, el burro escoge la leche. Y si usted le da un cigarro prendido o un pedazo de queso a un puerco, ¿qué escoge el puerco? Dice, el puerco escoge el queso. Ahí despertó y me dice, oiga un momento, así que usted me está queriendo decir que yo soy burro y puerco. No, le dije yo, no, yo no le quiero decir que usted es burro y que es puerco, yo le quiero decir que es peor. Porque el puerco escogía lo bueno, él era peor que el puerco, no igual. Bien. Noé entonces conversa con su familia y le dice, mijita, Dios me ha mostrado que viene el fin del mundo y tenemos que dedicarnos al ministerio. Yo tengo que construir un templo para él. Llame a los niños, Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam, Jafet, vengan. Su padre quiere hablar con ustedes. Es urgente, es una revelación de Dios. Y los jóvenes corrieron con barba y con bigote, casados, y obedecían a su padre. ¡Qué autoridad! Eso ya no existe más. Ahora no manda el papá ni la mamá a mandar a esos niños mal enseñados, tiranos que tienen 4 esclavos, el padre, la madre, el abuelo y la abuela. Pastor Darío, me dijo una viuda en Buenos Aires, mi hijo tiene 14 años y me pega, me debería cuidar, ¿no le parece? ¿Cómo su hijo le pega? Sí. ¿Qué me aconseja? Mire, le dije yo, estos demonios solamente salen con oración y palos. Pero hay muchos padres que tienen amor de mono. Hay algunas monas que quieren tanto al mono nuevo que lo besan hasta que lo ahogan. Amor de mono. ¿Quieres criar un bandido? No le preguntes por qué tiene un reloj si tú nunca se lo compraste. No le preguntes cómo lo agarró. Y tendrás el placer de asistir al fusilamiento de tu niñito. Mi hijita le dice a su esposa y a los niños, Dios me mostró una revelación que tengo que preparar un barco para él, porque de aquí a un tiempo para el futuro, 100 años nomás, vamos a discutirlo eso después. Porque en el 600 lo llamó, en el 500 y en el 600 vino el diluvio, así que no son 120 años, como algunos predican. 120 años fue un acortamiento de la edad porque vivían los 800. Cuánta cosa que aparece, ¿vio? Detallitos, abundancia de pan. Mi esposo, ¿usted cree que Dios me reveló esto o piensa que estoy loco? Si ustedes no me quieren acompañar, lo siento mucho, pero yo voy a obedecer a mi Dios. ¿Qué dice esposa? Mire, yo me casé con usted hasta que la muerte nos separe, no hasta que las profecías nos separen. Cuente conmigo. Qué lindo tener una mujer así, ¿no? Dicen que si una mujer está arriba es porque el hombre le sujeta si un hombre está arriba es porque la mujer le sujeta la escalera. Si está abajo es que la mujer le sacó la escalera. Pero mi esposa no está de acuerdo con eso. Y algunos imbéciles dicen que aunque la mujer esté lejos, te tiran solo para escalera abajo. Y ustedes, hijos, papá, cuente con nosotros. Nosotros creemos más en usted que en los profesores de la universidad. Y Noé se dedica a construir el templo, el mayor templo del mundo, con su serrucho y su martillo. Y por ahí viene un vecino y le dice, don Noé, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo un barco, vecino. ¿Y cómo, si estamos a 500 kilómetros de la playa, cómo lo va a meter al agua?
Sí, no se preocupe, ahora el agua va a venir para el barco. Pensaron que Noé estaba loco. ¡Qué locura! Tan buen vecino que era y que se haya enloquecido. Por eso yo no dejo ir a mis hijos a esa iglesia de la iglesia. Ahí se quedan locos. ¿No te han dicho que eres un loco? Nos llaman locos a nosotros que somos los que estamos un poco centrados. Una persona llevó al doctor al hijo y le dijo: ¿qué tiene mi hijo, doctor? Es un problemita sin novedad, sin gravedad. ¿Qué es lo que es, doctor? Disistemia. ¿Y qué es eso, doctor? Es que no está bien en el punto. Pero no se preocupe, porque no hay nadie en el punto. Están todos medios locos. ¡El mundo está loco! ¿Cómo es posible que dos ignorantes se agarran a golpes y ganan 100 millones de dólares? Y profesores que estudian la vida entera se mueren de hambre. ¿Cómo es posible que un ignorante da una chutada a una bola y se gana 10 millones de dólares y usted se trabaja la vida entera y se muere de hambre? Los mayores ingenieros en física nuclear trabajando para asar a sus nietos a bombazos. Ese mundo es inteligente. Un hombre se iba a tirar al agua y el policía lo agarró. No se quite la vida, lo que no es que la vida es tan linda. ¿Cómo que la vida es linda? Mi mujer no me quiere. Usted que policía gana una miseria. El ladrón tiene la comida segura y usted no la tiene. El ladrón durmiendo y usted vigilando. De veras, dijo el policía, y los dos se tiraron al agua. Dale un aplauso a Jesús, oh, gloria a Dios. Ese mundo nos llama locos a nosotros. Pero en Nueva York escuché un himno que me gustó mucho. No importa que nos llamen locos, nuestro manicomio está en el tercer cielo. ¿Cuántos quieren ser locos de Jesús? ¡Aleluya! Y por ahí se reían de Noé, del famoso barco que nunca navegaría. Hacían chistes contra Noé. Tendría una hora para hablarles de los chistes que hacían contra Noé. Uno decía: vecino, vecino, para que vea que es verdad lo que les digo, pero no les voy a contar mucho. ¿Me alquila la casa por 350 años? No, pero ¿cómo te lo voy a decir? Que Noé dice que dentro de 100 viene el diluvio, solo te lo alquilo por 90, por si acaso. Y hacían chistecitos contra Noé. Mira, aquel peladito que está allá, de los ojos medio amarillentos, ese no es. Pobrecito, ¿viste los ojos amarillos como lo tiene? Se reían de Noé, pero Noé seguía trabajando. Yo sé en quién he creído. Si los perros ladran, Sancho Panza quiere decir que estamos avanzando. Y vamos trabajando. Policía, ¿por qué no meten preso a ese hombre? Mi mujer queda nerviosa cuando lo escucha. Mis hijos ya no quieren ir a la escuela. Si el mundo va a terminar, no quieren estudiar. Y otros decían, los antiguos testigos de Jehová: ¿qué padre va a meter al agua al hijo? Ahora dicen: ¿qué padre lo va a meter al fuego? Otros decían: mire, yo iría al arca de Noé, pero no me gusta el hijo de Noé. Es un sinvergüenza. Me vendió un caballo ciego. ¡Uy! ¿Cómo hacían chistes? Otro decía: usted sabe que Noé dice que el mundo se va a terminar. ¿Y quién le dijo a Noé? Dice que Dios le reveló. Pero si Dios no existe, ¿quién envió a Dios? Adán había muerto, ya no podía predicar. ¿Quién envió a Dios? Así dicen. ¿Quién envió a Dios? Dijo el ateo, y el predicador le dijo: ¿usted quiere ver a Dios? Sí. Quédate mirando el sol media hora sin pestañear. ¿Piensas que soy tonto? ¿Crees que no sé qué quedó ciego? ¿Ves si no puede ver al secretario, mi amigo? ¿Cómo quiere ver al jefe? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo?
el huevo, así que hubo un huevo sin gallina. No, fue la gallina, entonces hubo una gallina sin huevo. Yo siempre preguntaba eso, llegué a una iglesia y no sabía que había una tonta en esa iglesia, una loquita. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Y la loquita gritó, ¡el gallo! Ahí aprendí de la loca que primero fue el gallo. No me olvidé nunca. Claro que me arruinó el culto, porque todos se reían. Y ahí Noé trabajando. Muchos carpinteros le ayudaron. Clavaban, pero no entraban. Así hay muchos aquí que cantan, dan alguna ofrendita, pero no se convierten nunca. Carpinteros del arca. Le entregan a Dios el cofre y se guardan la llave. Y Noé sigue trabajando. Llegó el último año y Noé le dice a mi esposa, mijita, ¿sembramos o no sembramos la chacra, la hacienda, el fondo? Pero usted nos dijo que viene el agua, ¿o va a sembrar arroz que se da bien en el agua? Ah, no, es que yo quería probar su fe. Me alegro que usted crea. Ellos creían en el mensaje. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Amén. Usted no cree, usted está mintiendo. Porque si creyeras no vendrías al culto solo cuando hay predicador importado. Si creyeras darías tus diezmos y la iglesia no estaría afligida para pagar un predicador. No estaría afligida para cumplir sus compromisos. Ya todo Bolivia estaría con la televisión en alto si pagaran sus diezmos. Si creyeses, obedecerías a tus pastores y te bautizarías y dejarías el adulterio y la fornicación y la trapacería. Pero son pocos los que creen. Ahí Noé va para el arca. Oiga, Noé, ¿para dónde va? Voy para el arca. ¿Y la casa? ¿Y la casa de sus hijos? Yo no quiero casa, yo no quiero nada. Si todo va a quedar debajo del agua, el único lugar seguro es el arca. No, pero si el vecino también allí tiene unas lanchas buenísimas. Algunos decían, no es un sectarista, dice que solamente en el barco de él hay salvación. Si yo me puedo hacer una balsa, mucho mejor. Pero todas las balsas se hundieron. Solo el barquito de Noé quedó, porque solo Cristo salva. Solo Cristo salva. No hay más. Y llegó el momento final. Noé dice, hago vigilia esta noche. Los gallos están cantando, no pasa nada, ni una nube siquiera en el cielo. Papá, ¿será que se equivocó? Se van a reír de nosotros, nos van a apedrear. Y personas estaban cerca para ver si era verdad. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo, hijo? Es la gloria de Dios que está en juego. Yo sé que Dios me habló. Y Noé oró y le dice, Señor, tú me dijiste que ahora es. Y Dios le dijo, Noé, no tengas miedo. Entra tú y toda tu casa en el arca. Porque de aquí a 7 días haré que llueva 40 días y 40 noches. Le daré 7 días más de misericordia. El rapto tenía que haber acontecido. Pero ¿por qué estamos aquí? Porque tú no te has sometido al señorío de Cristo. Y si Cristo viniese, posiblemente ni te vas ni en el rapto, porque tu vida está tan lejos de las cosas de Dios. Tampoco amas las cosas espirituales. Nunca te sometes al señorío de Cristo. Lea 2 de Pedro 3, versículo 9, y confirme que Dios está dando un plazo por pura misericordia. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Póngase de pie. Hebreos 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Gracias. 7 días de plazo. Tú tenías que estar muerto, ¿por qué tú estás vivo?
¿Por qué yo estoy vivo? ¿Por qué yo rengueo de este pie izquierdo? Porque he tenido accidentes mortales de carro en la cordillera de los Andes. Yo estoy vivo solo de milagro. ¿Por qué tú estás vivo? ¿Será que tienes muy buenos doctores? ¿O es el Señor que te está dando vida para que te pongas a cuenta si no llegues al cielo con las manos vacías? Para que en el cielo te jubiles con unos 50 salarios mínimos. Pero si te mueres ahora, vas a tener un solo salario mínimo arriba. Ah, Dios quiere que te prepares. Corta esta higuera. Hace 3 años que no encuentro higos. Señor, déjala 1 año más. Este año la vamos a abonar y va a dar frutos. El año pasado tenías que haber muerto y yo también. Pero el hijo le dice: Padre, déjalos 1 año más. En este año habrá un gran avivamiento y te van a servir. Estamos terminando enero. ¿Ha habido algún cambio en usted? ¿Será este el último año de tu higuera? ¿Será este año en que Cristo viene a buscar la iglesia? Nostradamus dijo, lo voy a hablar mañana, que en el 97 viene el anticristo. Quedan todavía 11 meses para ver si es verdad. Y si el anticristo viniese en el 97, el rato tiene que ser antes. Así que si viene en marzo, en febrero la iglesia está arriba. ¿Vale la pena consagrarse a Dios o no vale la pena? ¡Aleluya!